Sí. Sí, okay. Por favor, las autoridades tomen asiento en las gradas, porque algunos de los grupos que no participarán esta tarde en la puerta de los flores, realizarán aquí una pequeña danza, especialmente al presidente de Cantabria, para don Miguel Ángel Revilla, al representante del gobierno de Asturias, don Fernando Padilla y el resto de autoridades. En este décimo encuentro Astur-Cántabro comenzamos el desfile con todas las asociaciones del municipio de Marina de Cudello, con sus banderas, remeros. Un aplauso para todos los que hoy sirven. Para abrir este disco. Cerrando esta representación de Marina de Cudello, el coro Ronda Trasmiera. Y a continuación, la Sociedad Etnográfica de Ribadesella, alma mater de estos encuentros que comenzaron hace 10 años justamente en Ribadesella. Póngase usted, que es el alma mater allí en la autoridad, por favor. Bosio y Martín, que no están con nosotros, pero sí la representación de esos dos grandes gigantes que fueron el pinto y el tambor. Son los que siguen en el desfile. Asturias y Cantabria. Revelando al poeta caribeño, podríamos decir que son de un pájaro las dos alas, con un sentimiento común que se llama España. Asturias y Cantabria a raíz de lo que hoy se conoce como España. Unidos hoy gracias al folclore. Y por qué no pensar utópicamente algún día igual en una federación Astur-Cántabra. Quería temblar al resto de comunidades. Luego, cuando acabe el desfile, me ayudas a bajar en la cámara, ¿vale? Bien, Bosio y Martín, la representación de ellos, que seguramente están allá arriba intentando parar las cuatro gotas que decían que iban a caer y que ya han caído todas. Adelante.
podio, Martín. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Es como aseguramos el futuro. Adelante, adelante. Seguimos con el desfile. A continuación, y detrás de estos jóvenes representantes de Veranga, danzantes de Veranga, nos llega desde Asturias el grupo Sabugo Tente Filme de Avilés, que actuará esta tarde en la muestra de folclore en este mismo escenario. Grupo Sabugo Tente Firme, Avilés. Como decíamos, actuarán para todos nosotros esta tarde a partir de las 5 de la tarde en la muestra de folclore que cerrará estos encuentros. Y a continuación,
grupo Amigos de las Tradiciones de Santander. Ellos se especializan en rescatar y mantener vivo el arte de hacer trajes, los trajes tradicionales de Cantabria. Grupo Amigos de las Tradiciones, Santander. Y a continuación, en este desfile de hermanamiento entre Asturias y Cantabria, el grupo Xareu Tochombre de Avilés. También el grupo Xareu Tochombre de Avilés actuará esta tarde en la muestra de folclore a partir de las 5 de la tarde. Y tras ello, los representantes del folclore de toda Cantabria en la capital, en Santander. Grupo de coros y danza de Santander. Que vienen coros y danza de Santander. Grupo que también actuará esta tarde en la muestra de folclore a partir de las 5 de la tarde. Ellos han viajado por todo el mundo llevando el folclore de Cantabria. Amigas, me son de Garrido. Y desde entonces el sabor marinero, como no podía ser de otra forma. Asociación Virgen de las Lindes y del Carmen, de Suante. Soy de Solórzano, afirman ellas. Y digo bien ellas porque solo son ellas. Ah, bueno, viene un voto también de Solórzano al final. Bien. Ellos también han querido estar aquí presentes. Y tras ellos, de un lugar muy cercano a Asturias, San Vicente de la Barquera, nos llegan raíces barquereñas.
Cabrera, el grupo de danza Sabugo, Tente Firme, de Avilés, Asturias, el grupo Tente Nulo, de Cantabria, el grupo de danza Cis de las Pieles, de Tano, de Torrelavega, Benito Díaz, que hará tonada asturiana y cántabra, Sareu Tochombre, de Avilés, el grupo Coros y Danzas de Santander, Nando Agüeros, el grupo de danza Valle de Camargo y Chema Puente. Casa de Asturias. De Santander pasa en estos momentos por delante de la tribuna. Y tras los representantes de la Casa de Asturias, Asociación Cultural La Madreña, que llega nada más y nada menos que de Llanera. Y ellos querían tener la deferencia con el presidente de Cantabria de interpretar un tema especialmente para el presidente y todas las autoridades, ya que no van a estar esta tarde en la muestra de folclore. Asociación Cultural La Madreña, llegados desde Llanera. Y proseguimos con el desfile. Este desfile de hermanamiento entre dos tierras hermanas, germen de lo que hoy conocemos como España. Thank you.
marrones de los carabeos. Repetimos el desfile. Y a continuación la escuela de folclore de Riocín. Y al no estar esta tarde la bolsa de folclore también quieren dedicar al presidente de Cantabria, a la presidenta del Parlamento, a los consejeros del gobierno, al representante del gobierno de Asturias y alcaldes, una pequeña demostración de cómo ellas, siendo tan pequeñas todavía, pueden y aseguran el futuro de las tradiciones. Escuela de Folclore de Riocín, asegurando el mañana de las tradiciones.
Escuela de Folclore de Río Tinto. Y a mí me gustaría destacar al más joven del desfile, no sé si las autoridades se han dado cuenta. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. ¿Qué edad tiene el cantante más joven? 9 meses. Ahí está él. Y a continuación, una de las muchas cosas que unen Astures y Cántabros, evidentemente, es la comida, la gastronomía, la excelente, la superlativa gastronomía de nuestra cornisa. Las sociedades gastronómicas están cerrando el desfile. Concretamente, la del queso también ha querido estar presente en este hermanamiento. Y desde Ponte nos llega la cofradía del Orujo. La cofradía de la anchoa. De la Nécora, perdón. Eso no tenía escrito. Ah, la anchoa estaba delante. No, anchoa. Detrás de la anchoa, la Nécora. Bien, y ahora nos llegan desde Camargo la Asociación San Vicente de Trajes, Pedro Velarde, de Camargo, que intervienen en la recreación todos los años desde el 2 de mayo, como bien es conocido, desde el Real Valle de Camargo. Y finalizando este desfile, la artillería. Bien, aquí él, no sé si es el comandante, intendente, general, le lleva muchas medallas. Nos quería hacer. No me caí. Atención. Atención. Y cuidado. El cañón va a hablar. Cuidado. Es una pequeña muestra de la recreación que se realiza todos los años en torno al 12 de mayo
por la Asociación San Vicente. Pedro Velarde, en Camargo.